Las 9:13 minutos, hoy Lorena nos hablaba de una vida saludable, pero también de una dieta saludable y sana, de incorporar nuevos hábitos a nuestra alimentación, y eso tiene que ver con la Semana del Corazón que comenzó en la jornada de ayer. Está ya en la feria, te estamos viendo y te estamos escuchando. Lore, adelante. Bueno, sí, nos vinimos a la feria, estamos en Mario Casinoni y Charrúa. Esta solamente es una de las ferias que va a participar a las actividades en varias ferias, varios días de la semana por la edición 25 de la Semana del Corazón. Y la feria nos recibe, bueno, con color, con globos, con actitud de la gente que está atendiendo, pero también de la Comisión de Salud Cardiovascular y de la Escuela de Nutrición. De hecho, estamos con Gabriela, la nutricionista, que nos va a asesorar en las compras. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por participar. Sí. Y estamos muy contentos en esta Semana del Corazón número 25. Quienes vienen a hacer las compras se encuentran con que pueden asesorarse con profesionales, con estudiantes de nutrición. Sí. Vamos a pedirte que nos hagas un consejo para ver qué podemos comprar, algo que cuide el bolsillo, pero también que cuide nuestra salud. Uh-huh. Este año dijimos que la Semana del Corazón vaya a la feria. Entonces, ¿por qué? Porque a los uruguayos nos falta consumir más elementos protectores para la salud cardiovascular. Frutas y verduras han dado un comprobado efecto protector y no estamos llegando a las cantidades que recomienda la OMS y nuestro Ministerio de Salud. Y esto es unos 500 gramos más o menos de frutas y verduras y unas 5 porciones al día más aproximadamente. Bien, acá podemos ver a las estudiantes que están haciendo las compras y esto es importante, Pablo, que lo puedas mostrar. Pablo es nuestro camarógrafo, para visualizar el tamaño, ¿no? La porción de lo que tenemos. Y vamos a ver que en realidad no es tan difícil llegar a las 5 porciones de frutas y verduras. Por allí tenés 5 porciones. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Buen día. Buen día, Doina Galo. Muy bien, Doina. Bueno, cuéntenos a ver qué es lo que compraron. Bueno, estamos armando las 5 porciones y acá tenemos una banana, una naranja, una frutilla, una remolacha y un atado de berro. Gabriela, ¿cómo deberíamos distribuir? De rúcula. De rúcula, perdón. ¿Cómo deberíamos distribuirlo en el día? Y vemos que no es tan fácil. Y esa es la propuesta. No es tan difícil de lograr a esto. Largar el día bien. Empezar el día con fruta. Pase. Estamos acá en la feria, la gente está haciendo las compras. Empezar el día con fruta. Es uno de nuestros mensajes simples para promover justamente el consumo de más fruta y verdura. ¿Por ejemplo, una banana? Por ejemplo, una banana, por ejemplo, una naranja entera en lugar del jugo. Preferimos con toda la fibra, con todo su balance perfecto que tienen los productos naturales. Podemos irnos al trabajo y llevarnos otra fruta para mitad de la mañana. Dos mandarinas es como ideal, están en precio todavía y son muy prácticas, una manzana o una pera. Sí, almuerzos y cenas con vegetales, que estén presentes, pero nos sirve una sopa, nos sirve una ensalada. Como veíamos, ella tenía unas hojas de el atado de remolacha y con eso nos podemos hacer una tortilla y con la remolacha de repente acompañar esa tortilla y ya ahí tenemos dos porciones más de las 5 que queremos al día. Si desayunamos con fruta, tuvimos otra mitad de la mañana y tenemos un almuerzo con una tortilla acompañada por una ensalada, ya tenemos 4 de las 5 que queremos. Y nos resta en la cena, que puede ser una sopa de calabaza, que puede ser una ensalada completa, acompañando cualquier porción de otro plato que nos elaboremos. Pero también las pastas pueden llevar vegetales. De hecho, tenemos en la feria estamos compartiendo unas recetas saludables donde tenemos pasta con vegetales y casi llevamos la misma cantidad de vegetales que de pasta en un plato de una pasta primavera salseada con vegetales o una torta de zanahoria que es algo rico para comer un pedacito y ahí ya estamos incluyendo más porciones de frutas y verduras también. La clave es organizarse un poquito y quizás cocinar, son cosas rápidas, sencillas y de hecho si vienen a la feria en estos días pueden acceder a estas recetas, ¿no? Ahí está. Porque a veces a uno le cuesta pensar qué cocinar, cómo hacer. Exacto. Nuestro lema este año es seguí tu corazón, elegí el camino saludable. Marcarnos un camino, pero en la proyección, ¿no? Bueno, hoy cómo va a ser mi día. Entonces ya manoteo mi fruta para media mañana, ya voy pensando dónde voy a hacer la compra y dónde voy a resolver el resto de las comidas. Y bueno, la feria es un paseo además activo que nos requiere caminar, que nos requiere buscar precios. Promovemos y es un buen lugar para conseguir frutas, verduras y pescado, que es elementos de la dieta probadamente protectores que estamos en falta los uruguayos. Para terminar, pescado, ¿cuántas veces por semana deberíamos consumirlo? Y por lo menos una. La recomendación a partir de la cual hay beneficio se habla de 2 veces por semana, pero los uruguayos estamos en un promedio de unos poquitos gramos por día. Si lográramos incluir una vez por semana pescado, tenemos un pescadero también que adhirió,
también vamos a estar consumiendo un poco menos de carnes rojas y sobre todo menos fiambres y carnes curadas, que no es que estén, no están prohibidos, pero sí podemos tal vez sustituir algún tiempo de comida por estos productos más saludables y cardioprotectores, porque bajar la sal, además de tener estos elementos cardioprotectores, es otro de los elementos. Bajar sal y azúcar, que también los uruguayos estamos comiendo, consumiendo en demasía, a partir de bebidas también. Entonces, bueno, la propuesta es toda la semana, la semana del corazón se va a la feria y estamos en los barrios de Montevideo. Muchas gracias, Gabriela. A ti. Bueno, nosotros nos vamos a quedar haciendo las compras. Después nos reencontramos en el teatro a tener en cuenta estos tips. Bueno, seguir las verduras de estación, a consumir las porciones recomendadas para cuidar la salud. Continuamos con ustedes.